Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, nos estén viendo, escuchando, nuestros amigos de Súbele al Country. Estamos aquí en un programa más de En Busca de la Historia, un proyecto donde nos muestra y nos va a decir todo lo que ha hecho una personalidad del baile country, conocer más ya a las personas en sí. Te comento, ¿cuál es la intención de En Busca de la Historia? Sí. Uh-huh. Es saber, conocer más un poquito más de todos nuestros íconos del movimiento country, tanto en música, en baile, en rodeo, en todo. Conocerlos un poquito más. ¿Por qué? Porque han dejado huella toda la vida. Y han hecho muchas cosas positivas y han dejado, vaya, su vida en este movimiento. Y a veces no sabemos qué han hecho. Exactamente. Perdón. Y viene gente atrás. Viene gente, ¿verdad? Claro. Integrándose, incorporándose a lo que es este ambiente de la música, del baile. Y es bien importante conocer las historias de grandes personalidades. Claro. Para que agarren de las buenas experiencias y de las malas experiencias, pues para que tengan ellos su propia historia. Súper contentísimo, porque te estás acompañando en este tercer programa, ya cuarto programa, ya llevamos, ¿verdad? En Busca de la Historia, la verdad, contentísimo, y más que nada súper súper honrados, orgullosos de tener aquí este gran ícono, esta gran personalidad, ya dices que ha dado mucha muestra de lealtad a este gran estilo de vida, ya dices. Demuestra mucho cariño, mucha entrega y mucha dedicación a lo que es el baile, la música y el rodeo country. Pues vamos a presentarles a nuestro queridísimo Carlos Hernández, desde la bellísima ciudad de Delicias, Chihuahua. ¿Cómo estamos, gracias, Carlos? Muy bien, muy contento, ustedes lo acaban de mencionar. Muy contentos, también me uno a esa alegría que traen. Y pues aquí estamos, bienvenidos, bienvenida Yaira. Gente de Súbele al Country. Claro que sí. Oh, claro que sí. Súbele al Country es un proyecto de Busca de la Historia de nuestro gran amigo Vicente Torres, que nos está dando la oportunidad ya desde. Sí, me cedió un poquito su lugar. ¿Verdad que sí? Oye, darle la importancia a estas personotas, estos íconos del baile country en todo Chihuahua, no más de baile, sino también de la música, ¿estamos de acuerdo? Entonces, me siento súper contento, emocionado de presentación, Carlos Hernández. Carlos, muchas gracias, Carlos, por la aceptación, vaya, estamos quedando un poquito ocupados, vamos a ir rapidito, pero vaya, yo creo que te mereces este espacio, ¿no? Así es, este espacio, como dice Miguel, es para ti, para que expreses, para que nos narres un poquito de tu historia. ¿Qué te parece? Porque, como dice, detrás de la historia. Híjole, no, pues, hay mucha historia atrás. Claro, de claro. No, si sabemos antemano, Carlos, que hay que picar piedrita, ¿no? En fin, entonces la gente te conocemos de tiempo, sabemos quién es Carlos Hernández, pero en fin, muchas generaciones, como decíamos ya, no conocen la trayectoria de este señor, de la tuya, de Heriberto, de la mía, no sé. Sí, entonces de lo que se trata es de que la gente, Carlos, conozca más de ti. ¿Quién es Carlos Hernández? ¿Cuándo iniciaste? Sí, claro. Pues mira, yo prácticamente, a mí no me gustaba el country. Yo prácticamente, todo esto se da por un discoteque que pone aquí mi hermano, lo puedo llamar así, mi amigo Martín Chávez, de allá de Naica, el cual yo también soy de allá, de Naica, Chihuahua. Entonces él allá tiene negocios y aquí es donde él empieza con un discoteque que en aquellos años se llamaba el Bull Discoteque. Y ahí es donde surge prácticamente toda la onda vaquera, ¿no? Yo creo que muchos vieron la película de Urban Cowboy. Claro. Haz de cuenta, este lugar muy chiquito porque tenía su toro mecánico, muy similar al que sale en la película. Le dieron ese enfoque, vaya. Sí, entonces tenía su toro mecánico muy similar al que sale en la película de Urban Cowboy. Había cinco intermedios que hacía el DJ. Pero cinco intermedios eran de música country. Obviamente que había gente, claro. Que había otro género que era la música y cumbias y música disco, ¿no? Las corriditas, las tradicionales, ¿no? Claro, que claro. Ustedes bailaron en aquellos años. Entonces, pues prácticamente ahí es donde surge todo. En aquellos años, recuerdo que lo han de conocer a Tico. Claro. Tico, el cual le mando un cordial saludo. Él fue el que empezó a ir a unas clases con Marco Zaragoza, a Chihuahua. Señor Marco Zaragoza. Tico es muy bueno para el karate. Y en aquellos años, por lo que me acuerdo, Tico iba a los torneos de karate. Y en sus tiempos libres de retache, donde iba, él llegaba, creo que a las clases con Marco o algo así.
Por ahí más o menos entiendo cuál fue el plan en aquellos años. Y él fue el que llega aquí a Delicias y empieza a convocar, entre esa convocatoria que él hace, pues obviamente ahí estuve yo, y ahí es donde surge todo el rollo del country, ¿sí? Con lo tradicional, el paso clásico, ¿no? Te vas para allá y te regresas. Entonces, atrás, ¿tú empezaste como bailarín? Sí, yo empecé como bailarín. Le soy sincero, yo no me gustaba mi country, la verdad, no. En aquellos años, Marco Zaragoza nos invita a Martín y a Chuy Arana, en paz descanse, nos invita a un cierre de curso a Chihuahua, al Boeing. Y pues yo también fui, y ahí vamos. Entonces, llegamos ahí, nos sentamos donde están las edecanes y las personas invitadas y todo. Y pues yo así veía, pues no de muy lejos, pero yo los veía y no, pues no. Pues no, la verdad. Está muy complicado, ¿no? Sí, dije yo, no pasa nada. Bueno, entonces haz de cuenta que cuando terminamos de ahí nos fuimos a comer, Marco nos invita a una pizzería, a la Pizza del Rey, pues, ¿no? Hay una, sí. Ya no existe, pero bueno. Es que estamos hablando de... ¿Cuántos años atrás? Estamos hablando de 1992. Hagan sus cuentas. Hace 30 años, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Hace 30 años. Okay. Entonces, de ahí, Marco nos invita a su casa. Porque en ese entonces estaba muy de moda la película de Urban Cowboy. Y ahí vamos. Me creerán que lo que hice yo... Entré yo a la casa y Marco con su escuela ahí puso la película y pues no. Aún así te convencía. Yo me subí a la troca y puse el casecito de Tropicalísimo Apache y ahí me estuve. Sí, ya sé. Y ahí me estuve yo escuchando el Tropicalísimo Apache hasta que dejaron de gritar aquellos, no sé por qué, y total, ya ahí nos vinimos para Delicias. Y prácticamente ahí es donde empieza a surgir el rollo. En aquellos años venían la gente de Aristos. Ajá, claro. De Luis Manuel, Marquitos, el Cosme, otras personalidades muy buenas del baile country, también a Helo. En aquel tiempo, ¿verdad? Sí, claro. Bailar aquí a Delicias. Y pues yo los empezaba a ver cómo bailaba muy padre. Y ahí fue donde dije, caray, qué bonito. Claro. Y mirando. Te estaba dando la espinita, ¿no? Por iniciar con él. Sí, mirando y todo eso hasta que empecé. Ya con lo que Tico había nos había enseñado, pues bueno, de ahí yo me empecé a poner más abusado en las cosas, empecé a aprender más. Oye, como que antes se usaba mucho que si tú no sabías bailar, iba una chica o iba alguien, vamos a bailar, y como que ahí iniciaban, ¿no? Te iniciaban, ahí aprendías más, ¿verdad? Te enviciaban. Hora, ¿no? Ya sí. Nada más empezando, ¿qué te aprendías el primer paso? ¿Qué decías? De aquí soy, exacto. Entonces, bueno nos está haciendo el productor, señor. Hay mucho, sí. Córtale, mi chavo. Okay. Carlos, regresamos, vamos con nuestros patrocinadores. Bueno, estos grandes patrocinadores, seguimos con esto, a ver cuándo fue cuando convencieron a Carlos en lo de que es la música country. Vamos. Regresamos en un momento, en busca de la historia, regresamos, no se vayan. Súbele al country. Rincón Vaquero, para vaqueros y vaqueras con estilo. Tiene para ti playeras, cachuchas, accesorios y un gran surtido de pantalones originales para toda la familia, desde talla chica hasta la más grande. A tus órdenes en Casa Bonita, en Avenida La Raza, 6739. Pasando el puente, casi enfrente de Fiesta Park. Abrimos de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 10 a 4. Rincón Vaquero, en el buen gusto de la moda vaquera. Búscanos en Facebook como El Rincón Vaquero. Fígaros Barbershop, el mejor lugar para darle estilo a tu imagen, corte y barba. Además, todo lo que necesitas para el cuidado de tu cabello y barba de macho. Fígaros Barbershop, Avenida Francisco Villa, 3913D. Búscanos en Facebook, TikTok e Instagram. Agenda cita al 614-142-7868. Fígaros Barbershop, dándole estilo a tu imagen. El Baúl de Cereza es el espacio donde encuentras de todo. Uñas, repostería, bisutería, manualidades según temporada o con temáticas especiales para todo tipo de eventos, prendas tejidas y mucho más. Regala todo tu amor con un detalle especial. Conoce más en nuestro Facebook e Instagram. Llámanos 614-235-4647 con Vanessa Méndez. El Baúl de Cereza, patrocinador oficial de Súbele al Country. Hugo Vela Producciones, patrocinador oficial de Súbele al Country. Súbele al Country.
Bueno, pues como pueden ver, ¿verdad? Aquí estamos con Carlos Hernández, gracias a nuestros patrocinadores de Casa Bonita, con nuestra amiga Rayito, que le mandamos un gran abrazo. Si quieren encontrar la mejor calidad y precios de ropa vaquera, ahí en Ciudad Juárez, en Casa Bonita, con nuestra amiga Rayito. Igual con nuestro amigo queridísimo Hugo Vela, patrocinado. ¿Verdad? Patrocinador oficial de Súbele al Country. ¿Qué no patrocina, verdad? ¿Qué no patrocina Hugo Vela? Donde quiera anda, mire, aquí lo estamos viendo. Al rato nos toca con Hugo Vela. Claro que sí. Esa es una sorpresita que tenemos por ahí preparada. Ya la soltaste. Ya la solté. Ok, bueno, ya adelantó la premisa, otra premisa que tenía. Bueno, pues estamos nuevamente aquí en Búsqueda de la Historia con nuestro gran amigo Carlos Hernández, un gran ícono de la música de baile contra todo Chihuahua. Carlos, entonces, ¿quién te inspiró, pues? ¿Quién te inspiró? ¿Quién dices? Porque lo vi, yo quiero bailar. O que me gusta la música contra. Sabes que cuando yo me sentaba en la discoteca a ver bailar a la gente de Chihuahua, específicamente a los de Laristos, claro. Una chulada. Me gustaban cómo bailaban el country, allá y para acá, y las vueltas y todo. Y más porque usaban unas faldas, en aquellos años se usaban faldas. Uh-huh. Y al momento de hacer sus giros se veía muy padre cuando se abría la falda. Y ahí fue donde, caray, qué bonito. Entonces, cuando nosotros ensayábamos, me acordaba y trataba de imitar. Acuérdate que todos somos de una manera u otra copia de algo. Cuando nos gusta algo, claro, tratamos de imitar aquello. Claro, claro. ¿Sí? Entonces eso era pasado. Yo me ponía a ensayar y más o menos me acordaba. Y a ver, así, pues obviamente no, ¿verdad? Yo no era una piedra, era un caliche. Pesado que estaba de lo duro. Y ese así fue el proceso. Me puse más listito, más abusado. Me separo yo de las clases de Tico. Uh-huh. Hicimos como unas 5 presentaciones. Se hizo la presentación oficial de la primera escuela de baile country. Aquí en Delicias. En Delicias, ahí en el Bull Discotheque. Oh, perfecto. Muy padre. ¿Dónde se presentaban hoy? En diferentes partes, muy seguidos. En eventos. En Naica, en un salón que tiene Martín allá. Nos llevaba muy seguido. En fiestas, en convivios. O sea, había mucho, mucho auge. Era novedoso todo aquello. Y cuando las cosas son novedosas, pues todo el mundo quiere estar ahí, ¿no? Claro, claro. Entonces, era la novedad, vaya. Sí, claro. La novedad, tremendo. Entonces, conforme iban pasando los meses, pues yo decido separarme. Y empiezo yo a hacer mi propio ballet. ¿No? Claro, sí, ¿hiciste persona, tu ballet? Empiezo a juntar gente, empecé a convocar. Claro. Y prácticamente mi objetivo, ¿verdad? Mi visión era empezar a difundir el baile a través de la gente, ¿no? También. Y así es como empecé. ¿Querías que eso que tú sentiste en ese momento cuando te empezó a gustar, querías que lo sintiera la demás gente? Sí. Que sintiera ese gusto, esa pasión por el baile. Es que yo creo que estarán de acuerdo también ustedes. Cuando tú estás realizando algo, cuando lo sientes, la gente lo percibe. Claro. O sea, todo se siente, sí, todo claro. Se percibe. Vibra y mala vibra también, exacto, todo en general. Claro. Los convivios, sientes la bonita vibra. Y cuando la cosa está muy pesada, ay, no, mejor me retiro. Pero bueno, eso ya es cuestión de cómo sepa manejar la situación, ¿verdad? Entonces, cuando convoco yo mis clases en el sector poniente, oye, no, pues me prestan una escuela. Híjole, no, pues sí llené la cancha. Muchísima, muchísima gente, gracias a Dios. Y ahí es donde empieza Carlos Hernández a visualizar mal las cosas. Claro. Y empezar a hacer otras cosas de lo que ya estaba haciendo. Lo platicábamos ahorita aquí en la rueda de prensa de ahora ya tengo el baile. Ahora que sí. Complemento. Empezar a promover la música. Claro. La música continuando en una estación de radio. Entonces, en 1995 se me quedó bien grabado porque en 1995 es cuando Selena es cuando la matan. Uh-huh. Y en ese año yo estaba dando un curso de baile country muy bonito en el Bulls. Y me junté muchísima gente y ahí estaba yo impartiendo mi curso de baile country. ¿Sí? Y te digo, se me quedó bien grabado porque si mucho tendría yo ahí 2 semanas, yo creo, de haber iniciado ese curso. Y ahí me entero que matan a Selena en 1995. Entonces, de ahí empiezo a tocar puertas en la radio, donde te digo, pues no creía. Claro. No creían en lo que yo, en mi inquietud, claro, de lo que yo traía. Tú venías exponiendo en la música
en la radio ya la música country o era música de no, todo? Es que ya no, ibas enfocado a la música country. El complemento. Era el complemento para el baile, decías, ¿verdad? Okay. Pues prácticamente sí. Para todo, yo creo que si lo vas complementando, pues yo creo que tratas de hacerte ver una persona auténtica, ¿no? Claro. Por decirlo de esa manera, ¿no? Sí. Y no lo quiero afirmar que al 100, porque es pura mentira eso de querer decir, no, ando al 100, no es cierto, siempre claro. Hay algo que no está bien. Claro. Entonces, pero por lo menos tenemos nuestra propia voluntad de hacer lo mejor que se pueda todo lo que estamos realizando, ¿no? Entonces, pues así fue. Cuando me hicieron las puertas, dije yo, híjole, ¿qué haremos? ¿Qué voy a hacer? La clave va a estar los patrocinadores. Claro. Porque la estación de radio se mueve de repente con dinero, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando le platico a mi patrón, a Pepe Loya, el dueño de Los Pollos Feliz, él ni siquiera dudó en decirme que no. Adelante, cuenta con mi apoyo. Perfecto. Hasta ahorita él está ahí apoyándome. ¿Estamos hablando de 25 años con el apoyo de...? No, más. ¿Más porque tiempo? Estoy hablando del 1995, ahorita lo mencionaba yo. Sí. Ahorita lo mencionaba yo. No era Pollo Feliz, era Pollo Real antes. Ómala, ahí estaba Pollo yo. Real. Pollo Real y luego Pollo Feliz. Sí, yo trabajé muchos años con ellos, okay. Pues, cómo no. Ay, un saludote. Y, sí, y déjenme decirles que está súper rico el pollo. Sí, esa no, salsita que tiene, no sé, una como una receta que no la... Que yo me la sé, pero no se la puedo decir porque yo trabajé muchísimos años. Y lo estamos detrás de cámara, te convenzo. Oye, Carlos, pieza fundamental. Es que mira, ahorita está un ícono del baile y de la música, sí. de la radio. Pero dices algo muy fundamental, ya dices, patrocinadores. Claro. También tenemos patrocinadores, vamos a entrevistar patrocinadores, también son importantísimos en este detalle, ¿no? Exacto. Esto va a abarcar, como decíamos, se busca la historia, abarca patrocinios, bailarines, directores, todo lo que tenga que ver con botas y sombreros. ¿Estás de acuerdo, Alex? Exactamente. Es que mira, hay una cosa bien importante. El patrocinador no es nada más para exprimirlo. Se lo digo, no porque yo lo haya hecho, claro. Pero yo he sabido muchas más cosas dentro de la radio que hacen cosas que están medio raras. Que prácticamente el patrocinador es parte fundamental. Y más me queda bien claro que está en la jugada junto con nosotros. Claro. En este caso, Hugo Vera. Sí. Oh, sí. A él le gusta todo esto. Claro. Y yo sé que con todo gusto, con toda devoción, él está presente en esto porque le gusta lo que se está haciendo. Entonces, eso es lo padre. Hay una química, ¿no? ¿Sabes qué es lo importante, Carlos? De lo que estás diciendo, Yadi, no me dejarás mentir, público. Corazón. Hacerlo de corazón, porque tú haces muchas cosas de corazón, el señor Ugar hace cosas de corazón. O sea, sí, pero para mí es hacerlo de corazón, sin fin de lucro. Claro, hay beneficios. Sí, pienso claro. Yo, pero cuando las cosas las haces de corazón, lo demás fluye, ¿no, Jace? Así es, y como tú decías, la gente te percibe. Uh-huh. Y cuando claro. Tú lo hablas, tú lo expresas, tus proyectos y todo, y sabe la gente que lo estás haciendo y que le vas a poner todas las ganas del mundo, entonces, ¿qué hacen? Aquí está mi apoyo. Sí, y, claro. Y si ven que sigues con eso, te aseguro que no te sueltan okay. De la mano. Creen en ti, creen en tus proyectos. Bueno, entonces los proyectos cuando son bien bien organizados, bien hechos. Estructurados. Obviamente, que personalidades, repito, como Hugo, como esta señora de Rincón Vaquero, Casa Bonita, que le mando un saludo también porque nos ha apoyado también ella en su momento. Pues eso es en conjunto, ¿no? Y las cosas que hablas de todo corazón, todo esto que se hace de corazón, obviamente ellos lo perciben. Entonces, por eso... Nos estamos presumiendo nuestros patrocinadores. Sí. Ah, okay. Me permite ir por una lona donde traigo como 20 patrocinadores. Sí, sí, yo creo que se lo merecen. La que voy a poner en el evento. No. Es fundamental, Carlos, sí, lo que dices. Claro. Porque mira, entra dentro de tu proyecto general, personal, profesional y todo, ¿no? Porque es un complemento fundamental. Sin patrocinios, ¿qué hacemos? No, nada, no se hace. Mira, créeme que yo en su momento he batallado mucho, pero lo vuelvo a decir, en todo esto está Dios pone los medios. Claro. Pero cuando esos medios tú lo sabes conducir de la mejor manera, hablabas del corazón, precisamente es eso. Claro. Las cosas fluyen, fluyen de una definitivamente, manera. Claro. Y en tu camino te va poniendo gente fregona, gente bonita. Claro. Así te lo digo honestamente, y te lo digo porque por experiencia...
De veras. Claro, no. A mí me han sucedido muchas cosas muy bonitas dentro de todo esto. Y veme, yo estoy de una manera u otra un poco alejado de donde está la mera mata, el country. Chihuahua, Ciudad Juárez. Sí, claro. Y oye, yo aquí en Delicias he llevado un poco más allá, y no nada más en México, en otros países, el country. Y he llevado conmigo a personalidades. Ay, gracias. Claro. En ningún momento me he vuelto una persona egoísta. Tú no, definitivamente. Claro que no. No, y eso me consta, claro, perdón que perdón, no. Perdón, eso me consta, porque mira, yo me canso de nombrar, no suena muy la misión, el señor Hugo Vela. No, tú no te cansas de mencionar el proyecto que es pieza fundamental del señor Montellano, siempre lo mencionas. No. ¿Tú crees que es un desagradecimiento? El ser agradecido, aparte de hacer las cosas de corazón, también es te vale mucho, ya dices, ¿no crees? Claro que sí, claro que sí. Y es bien importante porque tú le das las gracias a aquellos que te abrieron la puerta, pero también les das las gracias, Carlos, a aquellos que te la cerraron. ¿Por qué? Porque te dieron la oportunidad de seguir tocando puertas y claro, que se abrió a donde estás ahorita. Claro. Eso es bien importante. No solo los que le abrieron la puerta, también los que cerraron la puerta es parte fundamental, porque gracias a ellos, el decir, uh-huh, claro que sí puedo, o sea, claro, me estás diciendo que no puedo, claro que sí puedo. Entonces ahorita te están viendo que dices, bueno, también es un empujoncito, ¿verdad? Claro. Pues obviamente es una de las claves, no lo quería mencionar, pero qué bueno que ya lo tocaste. Sí. Es una de las cosas que obviamente a lo largo de esos años lo he tenido en mente. Aquellas personas que en su momento no creyeron en ti, ahora el saber de lo que has hecho. Claro. Se lo digo, y se lo digo y no de manera mala onda. No. Me han hablado para ser parte, sí, claro, de ciertas cosas que hemos hecho. Y pues lo siento, no puedo. Carlos. Porque tengo a Pollo Feliz y no se me hace bueno tener a dos pollos. ¿Por qué? A ver, Pollo Feliz es el pollo más rico. Oye, y Pollo Feliz, Pollo Miguel Montellano es el más rico. ¿Cuál es el más rico de los dos? Dinos. Yo. No, para no es broma. Okay. Se llama lealtad. Lealtad. Entonces es una persona muy leal, por eso te hace diferente también. No estamos de acuerdo. Exactamente. O sea, la lealtad, o sea, el agradecimiento, ser leal y agradecido, eso te abre muchas puertas. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué te molesta? ¿Qué es lo que te molesta en un momento? ¿Qué es lo que no te gusta a ti que hagas? O sea, ¿qué te molesta? Fíjate que yo creo que enfocarnos a algún tipo de molestia, pues es como una mortificación para uno mismo. Sí. Así. Entonces yo creo que por eso Dios nos dio un cerebro, ¿no? Para poder, antes de hacer las cosas, pensarlas. Y de una manera u otra poner las cosas en la balanza. A ver, si aquí te molesta esto, ¿qué beneficio obtienes tú de esto que te molesta? Es una mortificación. Entonces en esta balanza ya traes tus proyectos, ya traes algo avanzado, ya traes amigos, ya traes muchas cosas. Pues yo digo que mejor te quedas con esto. Obviamente que de repente también de las malas cosas aprendes. Claro, claro, claro. Aprendes. Pero lo más interesante es esto. Sí, pues claro. Yo me quedo con eso. Pero eso habla de una persona inteligente. Sí, agarra lo que te sirva y lo que no. Exacto. Sí. Hay que, mira, seguir adelante. Porque eres muy inteligente, no quieres hablar de más. Este es tu programa, tú puedes decir. Porque mira, o sea, yo no te voy, aquí se trata de decir más que la verdad, hay que buscar la veracidad. Pero hay cosas que te molestan. Tú en lo personal no te voy a balconear, pero me has dicho cosas que te molestan. ¿Sí te explico? Entonces, aquí no puedes decir, mira, me molesta esto, por esto, ¿por qué? Porque se aprende de eso. ¿De acuerdo? Pero, o sea, eres tan inteligente que así lo vamos a dejar. Pero este es tu programa, sí, que es para decir, ok, porque de todo esto que tú vas a decir, la gente vamos a aprender. ¿Sí? Entonces, no te detengas, no tengas miedo. Mira, no tengas miedo, mira, porque en su momento la persona que yo entrevisté, la estoy como que entrevisté la vez pasada, ya te comento, vamos, subieron la entrevista. Pues se tumbió duro y bonito a la verdad. Porque no ha sido nada fácil para nosotros, porque te cierran puertas, te ponen tropiezos, te ponen cualquier cosa para que tú no avances. Entonces, dilo. A mí, en lo realidad, yo digo, me molesta esto, esto y esto. A mí cuando me entrevisten, porque no me han entrevistado. ¿Sabes? Okay. Que yo creo que todo ser humano, ¿no? Independientemente si estamos dentro de la comunicación o de cualquier cosa que podamos llevar a cabo, siempre va a haber inconformidades. Pero repito, todo está aquí en uno, cómo superarse eso. Sabemos, ¿cómo sobrellevarlas? Sobrellevarlas. Sí, separar. Situaciones. El poder yo expresar, ahora sí entiendo tu existencia, el por qué me estás insistiendo mucho, condenado. Sí, pero porque es tu programa. No, sí, pero porque es tu programa, porque ya llegaste a donde querías llegar. Eso es a lo que vamos, eso es una pregunta que te va a hacer ya. ¿Sabes que yo creo que si en esta vida hay cosas muy, muy lastimosas,
específicamente dentro de, en lo que andamos, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es ponernos a pensar un poquito si en aquellas cosas que están dentro de esto están mal, pues mejor buscar una solución a aquello que estamos viendo que está mal y de una manera u otra hacerle entender a aquella o a aquellas personas que las cosas no se van a conducir así porque no van a funcionar. Yo creo eso, porque si nos podemos a empezar a como a rascarle a ciertas cosas, repito, que nos pueden hacer sentir mal, pues no nos va a llevar a nada bueno. Bueno, entonces... Creo yo eso. Claro, creo claro. Yo eso. Entonces, yo podría estar diciendo, no, pues es que mira, no me gusta eso. Pues sí, yo puedo decir eso. Ok, perfecto. Eso pero claro. Hay mentalidades que no lo van a tomar así. Así, perfecto. ¿Se entiende? Es tu programa. ¿Sí sabes cómo? Claro que sí. Son mentalidades que los van a traicionar. Y aquí el del rollo voy a ser yo. La bronca voy a ser yo. Porque hablaste esto y todo. A ver, ¿por qué lo dijiste? Entonces, porque es tu verdad, es tu historia. Es tu historia. Pero aparte, acuérdense que somos nosotros figuras públicas. Exacto. Figuras públicas. Ok, Carlos, pues ya hablamos poquito de lo que, no tanto que no te moleste, no te guste, yo sé que soy una persona muy inteligente, pero yo insisto, ¿verdad? Ah, Miguel, ¿cómo griega? Sí debe haber cositas, hombre, porque mira, yo soy de las personas, y no me dejará meter aquí, de las personas que me conocen, que me encanta dar cachetada con guante blanco. Y yo pienso que tú lo has hecho. ¿Sí? Entonces, a ver, tiene que haber algo, o sea, pero que insista, a ver. ¿Por qué? ¿Sientes satisfecho lo que has hecho hasta ahorita, sí, no? Sí, cómo no. ¿Y ha sido fácil? No. Yo creo que las cosas cuando no son fáciles se disfrutan más, ¿no? Claro. Entonces, eso es. Ahora sí, como dicen ustedes, ¿no? ¿Cómo se llama el programa este? En busca de la historia. Ok, en busca de la historia, ok. Entonces, yo creo que el empezar desde abajo puede ser claro, algo parecido padre. A lo que uno viene haciendo perfecto. En el transcurso de los años, ¿no? Sí. En busca de la historia, porque la misma vida te empieza a poner claro, ciertas claro, historias. Claro. Pero no fue fácil. Del cual, ¿verdad? Del cual, para muchas personas, en este caso, pues muchísimas gracias, soy yo, se pueden platicar. Claro, porque es tu programa, porque pues ha habido cosas buenas, cosas malas y cosas que te han hecho, ¿no? Porque sabes que mucha gente como tú, sabes que como mucha gente como tú, a la primera, a la segunda, ya abandonaron esto. Ya tienes... No, picaste, piedrita, a pesar de nuestro, ¿verdad? Exactamente, tú ya superaste, tú ya tienes un camino recorrido que el público quiere saber por qué, si habiendo tantos obstáculos que se le presentan a cualquiera que quiera sobresalir o que quiera hacer algo, claro. Un proyecto grande, empiezan a ponerles piedritas, ¿cómo has logrado tú llegar hasta ahorita? Ah, pues, ¿cómo has quitado lo esas sigo piedritas? Diciendo y ahora bien. Voy a seguir mencionando a gritos. Y es sobre nada, claro. Has hecho muchos proyectos. Sí. Yo he sido parte de ellos, gracias, te lo agradezco. A mí me ha servido para crecimiento personal y profesional y humano. ¿Sí? Y no ha sido fácil. No ha sido fácil. Proyectos, más proyectos. ¿Cómo los has vivido? ¿Cómo fue para ti? Ay, niño, me van a hacer llorar. Es difícil. Es tu programa, suéltate. Aquí en Delicias, se me cerraron las puertas, pero pues nunca me di por vencido, obviamente. Y más cuando empezamos a ir a Camargo. Camargo, recuerdo que era una temporada de frío y de donde yo llegaba a los camiones a la estación de radio, pues eran unos 20 minutos, me movía a pie. Y pues obviamente, ¿no? Personas, es decir, nombres, que con el tiempo entendieron que las cosas no eran así. Pues sí, trabitas, cosas que sucedían ahí. El decirlo voy a estar poniendo en la cruz. Entonces, pues cositas desagradables que sucedían. Pero nunca me di por vencido. Nunca me di por vencido. Hacía mi programa, me retiraba y la siguiente semana de repente mi mente me traicionaba y me decía, ahorita que llegues donde vas, ya vas a empezar a hallar cosas que no están donde tienen que estar. Pues no. Acudía y decía, no, pensaba en otras cosas. Llegaba y así era. Cositas que sucedían. Eso era muy, 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 muy malo para mí, ¿no? Porque vas a una ciudad donde no conoces, no te conocen, que la gente de allá, de una manera u otra, se porte de una manera medio rara, dices, ay, caray, qué triste, ¿no? Eso era lo que pasaba.
Claro. Pero siempre te agarrabas, como dices tú, de la mano de Dios, y de claro. aquella gente que te tenía confianza, que te tenía fe en lo que tú estabas haciendo. Exacto. Dios y en ese entonces mis patrocinadores, que no iba solo, iba respaldado por personas. Perfecto. Perfecto. Eso era lo que también me emocionaba. Tu sistema de apoyo, tu familia, tus claro. amigos. Y aparte el tiempo pues, empezó a poner todo en su lugar. Empezaron a ver ciertas personas de qué se trataba lo que estaba haciendo Carlos. Claro. Y empezaron a poner atención en lo que estaba haciendo Carlos. Al grado de que empezaban ya ciertas personas a ir a buscar a Carlos para estar en lo que estaba haciendo Carlos. Claro, ser parte de. Y educadamente, pues no. No se podía ya estar ahí, pues porque ya yo traía mi plan de trabajo, ¿no? Claro. Entonces, invitaciones que se hacían en Camarón Rodeos, en ciertas fiestas que todas las invitaban. ¿Tú te consideras que has sido una imagen, una personalidad que ha hecho que otras personas hayan alcanzado también sus claro. sueños? Sí, un ejemplo, claro. un ejemplo. Sí. Se persona de ejemplo, ¿no? Sí, claro. No muy lejos, Eduardo San Martino, de Argentina. Tal vez que platicamos, que recalca mucho el poder platicarle ciertas cosas dentro de lo que yo hago. Uh-huh. Y me agradece mucho eso. Una razón. Claro. La comunicación de Milalo. Argentina. Personas también que se han apegado a mí, al ver cómo me conquistó, pues les ha gustado mucho. Y, oye, qué bonito te conduces. Claro. No, pues muchas gracias. Y de una manera u otra, oye, vi una persona, mi amigo Carlos Hernández. Entonces ahí es donde uno se siente padre. Sí, sí, claro. Se siente muy padre. Y cositas así, le decía yo ahorita, las organizaciones que llegamos a hacer en su momento, los festivales country allá en Camargo, muy bonito. Metimos muchísima gente, gracias a Dios. Heriberto estuvo presente en los dos, no sé si en los dos o en uno, si fueron los dos. Cuando empezamos a dar a conocer a 8 segundos, uh-huh. en Delicias, muy poca gente los conocía, muy poca gente, pero ahí platicando con René, empezamos a darle difusión bien fregón y pues mucha gente empezó a saber de 8 segundos y cuando empezamos a hacer los eventos aquí en Delicias, muy padre. Entonces, pues yo creo que nos quedamos con esa satisfacción claro. de poder haber puesto también nosotros nuestro granito de arena para que se llevaran a cabo ciertas cosas. Claro. Lo decía ahorita, soy un filtro. Entonces hay personas que se unen a ese filtro. Entonces hay que conducirnos de la mejor manera para que las cosas fluyan de la mejor manera. ¿Te sientes satisfecho hasta ahorita lo que has hecho? ¿O te falta por hacer algo más? No, pues yo creo que nunca podemos decir que estoy satisfecho hasta ahorita, ¿no? Porque siempre hay metas que cumplir. ¿Quiere decir que vas a seguir en esto? Sí. Yo me refiero a lo que estás haciendo. Sí, no, pues sí, estoy contento por los 25 años claro, de Super Rodeo, por claro. la gente que está ahorita aquí dentro de los 25 años, me siento muy halagado, muy, muy, muy feliz. Perfecto. Y obviamente, pasando esto, pues empezar a trabajar en otro proyecto que viene en puerta, y seguir adelante. Ok, Charlie, comentabas que pues igual nunca te quedas satisfecho, porque siempre uno quiere más. Ahora bien, sabemos que nunca es fácil llegar a nuestros proyectos, a nuestras metas. Siempre tiene que haber algo que pasa, ¿no? Pero hay momentos bonitos, hay momentos difíciles, feos. ¿Nos quieres comentar algo o contar algo de lo más triste que te ha pasado o que tú no quisieras recordar o que quisieras que fuera y que ellos haya sido parte o que han sido? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué quisieras ahorita en este momento al ver lo que has hecho hasta ahorita? ¿Qué es lo más triste que te ha pasado? No. Es tu programa, suéltala, es tu programa. La muerte de mis papás. Me imagino que la muerte de tus papás y luego tener que ir a hacer tu programa, dar lo mejor de ti, tu mejor cara, tu mejor voz y sacar adelante eso trayendo ese duelo, ¿verdad? Claro. Y que tener que ser muy profesional para poder sacar este proyecto. Pues claro, yo creo que ayudándole poquito, sabemos el momento no es nada fácil, ¿no? Discúlpame la pregunta, pero pues eso es parte de tu vida, es parte de lo que tú has logrado y fueron parte de fundamental, ¿verdad? Si no estuvieras aquí, digo yo, entonces pues es un poquito complicado, disculpa la pregunta, pero es parte de la sensibilidad, acuérdate que es tu programa y es encontrar
al Carlos interno, ¿no? Pero vaya, yo creo que lo que sí va a estar bien agradecido es con Dios por permitirte tener los padres que tuviste en el momento que te los recogió y que ellos están reflejados en ti. ¿Estás de acuerdo? ¿Tus padres creían en ti? ¿En tu proyecto? ¿En que llegarías a este momento? Claro. Dedícales este programa a tus papás. Hoy precisamente mi papá cumple años. Mi mamá murió muy joven. Ella tenía 53 años. Cuando yo impartía las clases de country, había personas que me pedían cassettes prestados. Y sí, pero de repente dije, no, es que no lo voy a prestar. Cuando tú compras algo, lo valoras más que cuando te lo prestan. Claro, claro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces dije, yo no, se los voy a vender. A lo que voy era esto, de que yo a veces me estaba hasta las 3 de la mañana grabando los cassettes para las personas que me los pedían. Me acuerdo que mi mamá me decía, ya duérmete, apaga eso. Y al siguiente día, pues sí, me echa ahí su sermón mi mami, pero sigue adelante, me acuerdo que decía ella, sigue adelante con tus proyectos. Era lo que me decía ella. Claro. Digo, mi mamá murió como 52, 53 años. Y mi papá, pues no se diga, me apoyaba también mucho. Ya cuando empezamos a estar en la radio. Era tu fan número uno. Sí, siempre estaba pegado. Sí, claro. En la radio, de repente me hablaba. Aquí te estoy escuchando. Ah, qué bueno, papá. Y así, eso yo creo que ha sido lo más triste que me ha pasado en todo esto. Pero vaya, Carlos, pues gracias, gracias por abrirte así con nosotros. Vaya, es difícil, es complicado, pero vaya, gracias a ello, eres la persona que ahora eres. Sí, claro. Entonces, pues muchas gracias y pues disculpa la pregunta, pero vaya, también puede haber cosas bonitas. Claro que sí, sobre todo que fue el impulso más grande que tuviste, yo creo, en toda tu carrera, el apoyo de tus papás y que ahorita, a lo mejor sin haberlo mencionado, están presentes en claro. Tu vida. Y lo están, créelo, porque están reflejados en ti, en tus proyectos, en tus logros, ¿no? Porque créelo, que yo creo que sin el apoyo de ellos, ¿tú estuvieras aquí? Duérmete, ya deja tus fregaderas, que te ha dicho tu mamá, y ya deja tus... No, eso no te sirve para nada que te hubiera dicho. Al contrario, te digo, sigue, y sigue con tus proyectos, ¿no? Y mira, aquí estás, palabras sabias, ¿no? Sí, claro. Otra de las cosas desagradables que llegaron a pasar, una de las veces que salí de la radio en Camargo, donde está la estación de radio enfrente, hay una plaza y esa calle prácticamente está oscura. Cuando yo bajo las escaleras y voy saliendo, viene una troca y yo doy vuelta. Y se baja una persona de la troca y con una botella en la mano, porque me grita uno y dice, oh, vaquero, pero con palabras antisonantes. Yo no volteo y me les quedo viendo y sigo caminando y la troca se para, se baja el chavo y me tira el botellazo y me rasga. Esa. Cuando me levantaron aquí en el bar, también, andaban buscando unas personas que se mantenían ahí. Entonces, me preguntaban nombres de estas personas. ¿Te levantaron? ¿Qué? ¿Si te secuestraron? No, para nada. Me levantaron nada más para pedirme nombres de personas que andaban buscando ellos. Oh. Que se mantenían ahí en el bar. Perfecto. Entonces, pues no, desconocí. A mí me ayudó mucho la radio. Entonces también daba clases aquí en el Lienzo Charro. Entonces, pues ya me trajeron, preguntándome por los nombres, pues no. Me dejaron ahí otra vez en el bar. Volvieron otra vez, me subieron. Ya te sondeamos, ya sabemos quién eres, ya sabemos dónde trabajas, ya sabemos qué haces. Radio, pagas en el Pollo Feliz y cositas de esas. Ah, ok. Pues ahí ya fue donde me sentí un poco más tranquilo porque ya saben que me he dedicado. Claro. Oye, y a pesar de todo esto, sí. ¿No se te vino a la mente huir y dejar todos tus proyectos? No. Lo que pasa en esos momentos es como un video
te viene a tu mente como una, como desde cuando naces y todo el proceso de tu vida, así, en la mente todo de tu vida. Yo creo que por el mismo miedo, en la situación en la que estás, sientes que ya todo se va a acabar. Familia, todo, amigos, todo. Claro, claro. Se te presenta como una película en tu mente. Pero menciono mucho a Dios, ¿verdad? Él siempre ha estado ahí. No, agarrado de la mano de él. ¿Quién contra nosotros, va? No metiéndonos en la religión porque es un poquito difícil. Pero vaya, Carlos, no, pues, es difícil. Y sabemos de antemano que pues, nunca es fácil lo que uno quiere hacer, siempre tiene que haber cosas, pero siempre agarrado de la mano de Dios, pues se complica un poquito menos. Entre todas las cosas que hemos platicado, obviamente hay muchas más, ¿no? Pero les quería decir, yo soy muy sensible, yo creo que todo ser humano... Yo creo que sí, no, todos. A raíz de esta organización que estamos haciendo de los 25 años, algo que también me puso así medio raro, medio triste... fue que personas me hablaron por teléfono queriendo tumbar el evento, que lo cancelara o que me lo llevara a Chihuahua. Entonces, yo creo que eso no se vale, ¿no? Atrás de todo esto, pues hay mucha alegría, hay 25 años, hay mucha historia, ahora sí, por claro, decirlo así. Claro. Entonces no se vale. Entonces, respetuosamente yo me conducí con la persona explicándole la situación y aún así, pues, seguía en su misma postura de lo tumbara. Aún así, yo también me comprometí a ayudar, ¿verdad? Si ellos querían a la organización. Apoyar otro proyecto. Apoyar el proyecto. Que prácticamente de allá. Yo entendía que era por la situación que se está presentando precisamente hoy en Expogan, el baile que va a haber allá. Oh, sí, ahí. Entonces, pues por ahí venía el rollo, ¿no? De querer tumbar mi evento. Sí. Entonces digo, no, eso no se vale. Porque déjenme decirles, no, para vale, ponerlos en contexto, que ahorita la entrevista la estamos haciendo festejando los 25 años de Super Rodeo, ¿verdad? Que estamos aquí en Delicias, aprovechamos. Claro. ¿Verdad? Que es este evento donde se reunieron 15 ballets, ¿verdad? De Chihuahua, de Juárez y todo. Entonces, los grupos musicales. Y alrededor de estas fechas o en estas fechas había otros eventos, que era lo que quería decir Carlos, ¿verdad? Exacto. Para contextualizar un poco lo que tu comentario. Sí, aparte yo no sabía de estos eventos, tanto el de Cuauhtémoc ni el de Chihuahua. El aniversario yo ya lo venía preparando 3-4 meses, si no es que más, pero yo desconocía lo que estaba pasando allá. Cuando a mí me hablan, yo ya prácticamente tenía el 80, o si no es que el 90% ya organizado. Entonces para mí iba a ser muy difícil. Claro. Cancelarlo. Porque no eres nada más tú, hay mucha gente. Exacto, atrás de ti, que era ¿verdad? Lo que yo explicaba a la persona que me habló. Sí. Aparte, los radioescuchas, ¿dónde queda eso? Es como esa seriedad, los patrocinadores, exacto. Para él iba a ser muy fácil. Yo cambié mi día por venir. Sí, me dijiste. Para él iba difícil, a ser muy, muy, muy fácil el hablarme como lo hizo, y a ver si él cae. No, obviamente que no era así la cosa. Entonces, si nos organizamos con tiempo y hacemos las cosas, y hay comunicación, ¿verdad? Que esa es lo que la clave. ¿Te acuerdas que te decía? Comunicación, fundamental. La comunicación es parte fundamental para cualquier cosa que vayas a hacer. Mientras llegan no comuniques, exactamente, no pasa nada. Yo le hablé, ¿puedo decir, lo digo el nombre? ¿Es tu programa? Al señor Arturo al... ¿Cómo se llama? Valdivieso. Arturo de oh. El esposo de Lupita. Yo le hablé a él porque ya cuando empecé a enterarme de cómo se estaba poniendo la situación, y más cuando él sube un comentario en Facebook y empiezan ahí a tirar ahí unas cositas ahí que prácticamente pues no es bueno eso. Obviamente él se pone Arturo se pone a platicar por lo que estaba pasando. Pero repito, las mentes de repente se traicionan y empiezan ahí a hacer polémica y que esto y que aquello. Yo lo entendí de una manera donde él está explicando la situación de claro, las cosas. Él no, creo yo que no lo está haciendo de ninguna claro, manera de que estar agrediendo. Tú lo entendiste así, ¿verdad? Pero sí, no todos podemos entender igual algo escrito, ¿estás de acuerdo? Sí, por eso yo digo, cada cabeza es un mundo, yo lo entendí esa parte. Entonces, a raíz de todo eso, yo le hablé por teléfono, yo le, le,
le dije lo que estoy platicando, ¿no? De que estuve viendo ahí algunos comentarios que se publicaron a raíz de lo que él puso. Entonces yo nada más le decía, me gustaría estar en contacto con usted, por si a futuros eventos, usted tiene un evento en puerta. Pues nada más a ver, para yo hacerme un lado y usted haga su evento, para que no suceda lo que está pasando. Eso era nada más. Incluso te lo platiqué, Heriberto, ¿te acuerdas que te hablé? Que me dijiste tú. Adelante, eso está muy bien. Entonces ya lo había pensado yo y eso fue lo que hice. Entonces, creo que lo entendimos los dos. Lo que le dije a Arturo, él lo entendió muy padre. Se puso a la orden. Carlos, estamos a la orden. Claro. Igual yo. Yo siempre he estado abierto, humildemente yo siempre he estado abierto. Estamos en la radio, nos ayuda mucho a difundir más lo que tengamos pensado hacer. Claro. Decía yo, Arturo, cualquier evento que usted haga, estar en comunicación, si yo llegase a hacer un evento igual que en la fecha que ustedes, pues yo me hago un lado y lo hago la otra semana o lo hago una semana antes. Claro. Y vamos y apoyamos todos. Yo me llevo a la gente super rodeo, a la gente que me pueda seguir, nos vamos al evento de usted y viceversa. Y así, mire, en vez de restar, sumamos más. Claro, claro. Para que las cosas vayan fluyendo tal y como queramos, ¿verdad? Igual, yo entre todo eso pensando que no lo dije, yo también se lo voy a comentar a Hugo. Hugo también hace eventos, que también me gustaría que estuviéramos en comunicación por aquello de que él va a hacer un evento y a lo mejor yo tenía pensado hacer uno, y por falta de comunicación. Claro. Pues nos va a tronar. No, tal vez no nos va a tronar que no vaya gente, pero si podemos concentrar a la gente que yo pueda hacer en mi evento o a la gente que pueda hacer Hugo en su evento, si lo podemos concentrar a las dos en un solo evento, pues va a estar súper genial. Súper fregón. No, porque no. Por si sí es chiquita la comunidad, ¿verdad? Exacto. Y lo dividida, pues más. Entonces, pues sí, aquí aparte, lo que se trata es de sumar, no de restar. Sí, aparte, pues creo yo que es una imagen que nos estamos dando y que les estamos dando a la gente, igual a las mismas, a las ahorita nuevas generaciones, lo dijeron. Nuevas generaciones que de cual Hugo hablaba ahorita es precisamente lo que ven ellos. Es una lacranería ahí, puro veneno. Ah, no. Y ya se reservan ciertas cosas y ya se apegan mucho a su maestro y ya no participan. Claro. Precisamente por eso. Entonces es eso. Hablé con Arturo, muy a todo dar todo el rollo. Uh-huh. Me despedí con él y le dije, bueno, Arturo, seguimos en contacto, viejo. Te dejo lavando los trastes porque si no, Lupita te va a agarrar con la escoba. ¡Ah, oh, sí! ¡Ay, qué padre! Saludos, grandes amigos. ¿Cómo no? Grandes amigos. Bien padre el rollo. Sí, así ¿no? Que, pues, bueno. No, pues qué padre. No, pues muchas gracias. Yo creo que más que nada a ti por abrirte de esta forma con nosotros y una disculpa. Yo creo que con esto damos por terminada esta entrevista aquí en Busca de la Historia, no sin antes agradecer a Súbile al Country, a nuestro gran amigo Vicente Torres, que es idea original de él, y permitirnos este espacio para que estas personalidades se abran, se expresen y darlos a conocer el lado profesional, el lado humano y el lado de amigo. Sale, ya dice. Sí, es bien importante aquí mencionar que este programa, ¿verdad? Este programa especial que hacen Vicente y que hace Miguel, ¿verdad? Detrás de, en busca de la historia, es porque quieren recopilar aquellas historias importantes, Carlos, historias importantes que hay detrás de todo el ambiente country. Es un proyecto que ellos llevan, que han descansado un poquito, pero qué importante para aquellos que nos están viendo, que ellos ya tienen sus planes, que cuando les hablen y que les digan, queremos una entrevista contigo, se consideren que es el programa de ellos y van a poder expresar todo ese sentimiento positivo, negativo, esas historias que se han guardado y que quieren compartir con nuestros amigos. Claro, toda la gente se lo merece, claro que sí. No, pues, Carlos, muchas gracias. Yo les podría haber contado muchas cosas, pero no. Ok, no. Muchas gracias. Nos esperamos para la segunda parte. Ok, la segunda parte. No, pues con esto nos despedimos, sin antes. Tercera. Es la primera, vamos con la segunda y la tercera. ¿Y saben qué? No se vayan sin antes decir, ¡súbele al country! Gracias.